Estoy tocando en el tono de sol mayor. Esta canción solamente tiene tres acordes, tiene un sol, tiene un do y un re mayor. Cuando van a cambiar de un sol a un do, podrían poner un sol 7, un sol 7 con el fa en la primera cuerda, primer traste, y luego va a un do. También cuando van a cambiar de un re a un sol, pueden usar un re 7 también, un re 7 con la nota do en la segunda cuerda, primer traste. Solamente eso. Bueno, para el punteo la primera frase sería esta. Para hacer eso tocamos la tercera cuerda abierta, luego segunda cuerda abierta, luego tercer traste de la segunda cuerda, luego primera cuerda, tercer traste tres veces, luego segundo traste, luego abierta, luego segunda cuerda, tercer traste, primera cuerda, segundo traste tres veces. La frase suena así. La siguiente frase sería esta. Para hacer esto, bueno, habíamos acabado la frase anterior tocando la primera cuerda en el segundo traste. Vamos a tocar la primera cuerda abierta, luego segunda cuerda, tercer traste, luego primer traste, luego primera cuerda abierta tres veces, luego segunda cuerda, tercer traste, primer traste, tercero, luego abierto. Y acabamos en la tercera cuerda abierta. Suena así. Estas dos frases se van a repetir por dos veces. Sonaría así. Se repite. La siguiente frase sería esta. Para hacer esto tocamos la tercera cuerda abierta, luego segunda cuerda abierta, tercera abierta, segunda abierta, luego pisamos la segunda cuerda en el tercer traste dos veces, luego primera cuerda, segundo traste dos veces, luego primera cuerda abierta, segunda cuerda, tercer traste, primer traste. Y acabamos en la tercera cuerda, segundo traste. Suena así. Okay. Para la siguiente frase, dejamos el dedo índice en la segunda cuerda, primer traste, y el dedo medio en la tercera cuerda, segundo traste. Tocaríamos la tercera cuerda, tercera, segunda, luego primera cuerda abierta dos veces. Luego primera cuerda, tercer traste dos veces, luego segundo traste y luego abierto, luego segunda cuerda, tercer traste y acabamos con la segunda cuerda abierta. Suena así. Estas dos últimas frases se van a repetir también dos veces. Sonarían así. La siguiente frase sería esta. Para hacer esto tocamos la tercera cuerda abierta, segunda cuerda abierta, luego
segunda cuerda, tercer traste, tres veces. Luego primera cuerda, segundo traste, luego abierta, luego segunda cuerda, primer traste y tercera cuerda, segundo traste. Suena así. La siguiente frase es esta. Tocamos la tercera cuerda en el segundo traste, segunda cuerda en el primer traste, luego primera cuerda abierta tres veces, luego tercer traste, luego segundo, segunda cuerda, tercer traste y abierto. Suena así. Okay. Estas dos últimas frases también se van a repetir dos veces. Sonarían así. La siguiente parte de la canción es algo que creo que se le podría llamar el montuno, como los montunos de la salsa del son. Hay muchas formas de interpretarlo, pero yo lo voy a interpretar de esta manera y se los voy a enseñar tal como lo interpreto yo. Sonaría así. Para hacer esto hacemos una barra en el quinto traste, tocando las tres primeras cuerdas. Tocamos las tres primeras cuerdas simultáneamente. Luego hacemos un arpegio desde la tercera cuerda hacia la primera. Tocamos tercera cuerda, segunda y primera cuerda en el séptimo traste. Ponemos el dedo meñique en el séptimo traste de la primera cuerda. Suena así. ¿Okay? Luego lo siguiente va a ser tocar con el pulgar la tercera cuerda. Luego las dos primeras cuerdas simultáneamente. Luego pulgar otra vez. Ponemos el meñique, tocamos las dos primeras cuerdas. Luego volvemos a tocar con el pulgar y otra vez las dos primeras cuerdas. Sonaría así. Repito. Okay. Este mismo ritmo de la mano derecha lo vamos a hacer pero con otro acorde. Sonaría así. Para hacer esto ponemos este, es como un acorde de sol mayor. Solamente acá tocamos sería la tercera cuerda en el cuarto traste y hacemos una barra tocando las dos primeras cuerdas en el tercer traste. Sería el mismo ritmo de la frase anterior. Tocamos las tres primeras cuerdas simultáneamente. Luego hacemos un arpegio, pero vamos a poner el dedo meñique en la primera cuerda, quinto traste. Tocamos tercera cuerda, segunda y primera cuerda. Luego quitamos el meñique y tocamos con el pulgar tercera cuerda. Luego las dos primeras cuerdas, volvemos a tocar con el pulgar, ahora ponemos el meñique en la primera cuerda, quinto traste, tocamos con las dos primeras cuerdas, luego volvemos a tocar con el pulgar y las dos primeras cuerdas. Sonaría así. ¿Okay? Luego vamos a repetir el mismo ritmo, pero acá en este acorde de re mayor, sonaría así. Hacer eso, hacemos una barra con el dedo índice tocando las tres primeras cuerdas en el segundo traste y ponemos el dedo medio en la segunda cuerda, tercer traste. Tocamos las tres primeras cuerdas, luego hacemos el arpegio, pero vamos a poner el dedo meñique en la primera cuerda, quinto traste. Tocamos tercera cuerda, segunda y primera. Luego quitamos el meñique, tocamos con el pulgar la tercera cuerda, luego las dos primeras cuerdas. Luego ponemos el meñique, tocamos la tercera cuerda con el pulgar, luego las dos primeras cuerdas, pulgar y dos primeras cuerdas. Sonaría así. ¿Okay? Luego volvemos al acorde de sol mayor, en la grabación le hice así. Simplemente es un acorde de sol, pero le voy a agregar un fa para que suene a un fa 7. Simplemente toqué las tres primeras cuerdas simultáneamente tres veces. Luego hice un arpegio, pero poniendo el meñique en la segunda cuerda, sexto traste. Toqué la tercera cuerda, segunda y primera. Luego volví a tocar las tres cuerdas simultáneamente. Sonaría así. ¿Okay? Y luego vuelven a hacer el montuno.
Entonces tengo que aclarar que este montuno pueden hacerlo de diferentes maneras, no solamente como yo lo estoy enseñando, puede ser como. O sea, no sé, hay muchas maneras que lo pueden hacer. Eso ya depende de la improvisación, la creatividad de cada uno. Y bueno, eso es todo el punteo. Solamente es eso. Gracias.